3, 2, 1, ¡empezó el show! Por todo lo que está pasando. ¿Qué está pasando en el futuro? ¿Es normal acaso? Yo pregunto nada más, ¿ah? Estamos aquí en la nave espacial del, me iba a decir del show de goles, no, de esta órbita deportiva. O sea, ¿es normal que la fiscalía allane por tercera vez consecutiva en el año y los acuse a la Federación Peruana de Fútbol de ser una organización criminal? ¿Es normal eso? O sea, de repente yo estoy alucinando, ¿no? Es normal eso, es normal que pase eso en una federación de fútbol que controla además el fútbol peruano, que organiza el campeonato de la Liga 1. ¿Es normal por tercera vez? Ayer mostraba una foto, ¿no? Tienen un cuarto lleno de cajas con toda la documentación. Bueno, ya salió una primera documentación, ¿no? Los gastos de Agustín Lozano con la tarjeta de crédito. Seguramente va a dar explicaciones, porque a Agustín Lozano no se le escucha hace tiempo hablar seriamente con la prensa. Solo aparece en determinados eventos, ¿no? La última vez que lo escuché fue cuando se dio la entrega de la Copa de la Liga 2. Claro, con un periodista
contratado por el canal que transmite, que le va a hacer todas las preguntas prácticamente dirigidas por la Agencia de Relaciones Públicas de la Federación Peruana de Fútbol. Ahí triangulaba la Agencia de Relaciones Públicas y el canal de televisión. O sea, prácticamente el reportero es un ventrílocuo. Entonces, es normal, no, yo no creo que sea normal. Luego, estos gastos, ¿no? 8.500 soles en central, en un almuerzo, en una cena, ¿qué es eso? Estamos hablando de que 8 sueldos mínimos en un almuerzo, con el vino más caro. O sea, tienes que tomarte que 4 de los vinos más caros. O sea, seguramente en Central hay vinos de 10.000 soles, ¿no? No creo que sea tan atrevido. Un vino de 1.000 soles ya es bastante caro. Así vayan 5 personas por las mesas. Yo no he ido a Central, pero una mesa no es más de para 4 o 5 personas. O sea, que 5 personas se gasten, ¿cuánto? 1.600 soles cada uno. ¿Qué tienes que comer? Bañado en oro. No entiendo. Yo entiendo que Central es el mejor restaurante del mundo y es carísimo. 8.500 soles en una cena. Luego al día siguiente, una parrillada cerca de 2.000 soles. O sea, eso, no sé si los más millonarios del Perú se gastan esa plata incluso. No creo que son millonarios porque en determinadas ocasiones viven como una persona normal, ¿no? O sea, no gastan de esa manera. Que Carlos Rodríguez Pastor, cuando sale a comer, gasta 8.000 soles, no creo, por más que sea millonario, te aseguro que es bastante austero. Mark Zuckerberg prefiere comer tacos, quiere comer un restaurante caro. Pero no, o sea, no, sí, se va a gastar toda la plata. La plata de la Federación Peruana de Fútbol, que es la plata de los sponsors, la plata que la gente paga por entradas. Lo increíble es que hasta Netflix, no tiene sentido. Yo realmente me he quedado impresionado de lo que he visto. No entiendo, sinceramente. Muy bien, vamos a reaccionar al reportaje de Panorama. Vamos a reaccionar al reportaje de Panorama. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Si es que pongan sus comentarios, que los leo. Así que muchas gracias. Empezamos. El show, ahí teníamos el fondo de la nave espacial. Vamos a bajarlo un poquito. Y acá tenemos algunos comentarios. Dice, Ram acá nos dice lo siguiente, ¿no? Lo normal sería que sea una acusación formal y se vaya a juicio, pero no va a pasar nada. Sí, lo más seguro es que no va a pasar nada. En los contratos debe figurar que si hay actos indisciplinas como salir a tomar, no en días de descanso después de un partido, es multa. Nos habla por lo sucedido con Carlos Zambrano y los otros jugadores de Alianza Lima. Muy bien, vamos a ver este reportaje de Panorama, ¿no? Porque se revelan en Panorama cuantiosos gastos personales en la tarjeta de crédito de la Federación Peruana de Fútbol por parte de Agustín Lozano. Así que vamos a reaccionar a este buen informe de Panorama. Ya la prensa, los medios tradicionales están más interesados en este tema. Así que atención, que lo vamos a ver ya. Denme un segundito. Lo vamos a poner en modo reacción. Sacamos el banner. Y muy bien, empezamos a ver esto. La investigación gira en torno a la gestión del actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Agustín Lozano. Todo esto cuando además la selección enfrenta una crisis aparte de desempeño, como ha quedado claro en el Nacional frente a Argentina. En el siguiente reportaje de Alonso Dávila, conozca cómo Lozano ha favorecido, por ejemplo, a sus paisanos de Chongoyape y hasta ha cubierto gastos personales con dinero de la Federación. Quédense acá.
Federación Peruana de Fútbol, bajo la lupa. Agustín Lozano, el presidente, está con tarjeta roja. Cuenta con un sinfín de investigaciones en la fiscalía, pero nadie lo mueve de su puesto. El señor Agustín Lozano ha destruido el sistema del fútbol peruano. En lo que va del año, el Ministerio Público ha realizado al menos 3 diligencias al interior de la Videna. El Ministerio Público ha llegado aquí a Vía Deportiva Nacional. La Negrini afuera siempre vive fuera de la Videna Negrini. Diligencias para recabar contratos, aparentes pagos indebidos y también el mal uso de las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol. ¿No es cierto que 7 personas viven en las instalaciones de la Videna? No es cierto. O sea, Panorama accedió. Sin embargo, ahí están los documentos, ¿ah? Las actas fiscales de los allanamientos que se muestran por primera vez. Escritos y nombres que nos detallan a quiénes y para qué alojaba Lozano en la Videna. Claramente, señor Lozano es 100% responsable del desastre deportivo institucional que estamos viviendo. Responsable del desastre tiene una relación de gastos sin fin que realiza con el dinero de la Federación. Restaurante La Raya Barra Mar, el monto 966 soles. En Cuto 16 se gastó 491 soles. En un supermercado de Chiclayo se gastó 3.150 soles. Central, el gasto 8.595 soles. Esta noche en Panorama, todos los detalles de la investigación contra Agustín Lozano y sobre todo los llamativos gastos que realiza la Federación Peruana de Fútbol. A ver esos gastos. El carro en el que ha llegado aquí a Vía Deportiva Nacional, el Ministerio Público. El último viernes por la mañana, el Ministerio Público volvió por tercera vez en lo que va del año a la Federación Peruana de Fútbol. Fue una visita inopinada en busca de la información que el Ministerio Público había solicitado. Y la Federación, según la Fiscalía, escuche bien, no entregó en su totalidad. De la revisión de la documentación se advierte que esta se encuentra de forma incompleta. Incompleta. Nosotros hemos entregado la información. Dilo, Carlos Caro. Cuando tú no entregas información completa a la fiscalía lo que es un allanamiento. Por eso que nos ha llamado la atención esa expresión de información incompleta. Yo creo que ahí se trata de un error. La Fiscalía sostiene que Agustín Lozano, quien lidera una presunta organización criminal al interior de la Videna, habría utilizado ilícitamente el dinero de la Federación Peruana de Fútbol, pagando sumas de hasta 250 mil soles a diferentes equipos. Entre ellos, a Pirata Fútbol Club. Juega el hijo de Lozano en Pirata. Al mismo Lozano. Pero jugaba, el Deportivo Los Chanes. Cuyo presidente le es Guido Inigo Peralta, actual alcalde de Villa El Salvador y viajante invitado al Mundial en el avión Rusia 2018. ¡Achanguero! La Federación Peruana de Fútbol es una asociación civil sin fines de lucro. No puede, por ende, dar ningún tipo de dinero a uno de sus miembros. Por eso, lo vi, la otra es Milagros Leiva, con jurídicas y un tema de apoderamiento de patrimonio económico de la Federación. Otra documentación que la Fiscalía fue a buscar el viernes por la mañana es la que acredite que la Federación haya cumplido con el pago del 10% por concepto de televisación al Instituto Peruano del Deporte, IPD. El 10% le corresponde. En medio de un silencio rotundo, se habría convertido en una víctima más de derechos de Agustín Lozano. Estas imágenes que usted ve en pantalla es el allanamiento que se realizó el último 24 de mayo
exactamente en esta zona de la Videna, llamada alojamiento. Gracias a todos los que están comentando, voy a poner su comunicación. Estas son en exclusiva las actas fiscales que se firmaron. La parte de la gente que vive en la Videna. Actas que revelan todos son estas de habitaciones eran usadas por personas ajenas al deporte, pero aparentemente relacionadas a Agustín Lozano, el presidente. Diana Carolina Aguilar Guevara, abogada de Chiclayo, estuvo en la habitación número 20, dijo ser abogada. En la habitación número 18 se encontró a dos personas, Manuel Federico Barrantes. La otra era simple, esta era la habitación Manuel Locio Cherres. Ambos indicaron laborar en el almacén de la Federación y son naturales de Chongoyape, es decir, paisanos de Agustín Lozano. Y usted vive acá, sí, me han dado un cuartito, acá yo vengo a descansar cuando vengo de viaje. Eso no corresponde, señor, porque este bien es para el deportista. Ya viene, atención, en breve, Carlos Univazo está con nosotros. Utilizaría la Videna para que duerman sus paisanos en contra de las normas. Esta imagen corresponde a la habitación 2. Vemos cajas que contienen ropa, diferentes productos de uso personal. Contamos 7 perfumes y útiles de aseo. Todo ello bendecido por 3 imágenes de la Virgen en un pequeño altar. Un altar. La persona que ocupaba este lugar es Franklin Chávez García, quien dijo ser trabajador de utilería. Lo que llamó más la atención fue que en el mismo cuarto se hallaron 52 pares de zapatillas, cuyo origen es desconocido. Y que por la naturaleza de su trabajo tienen que pernoctar en las instalaciones de la Videna para cumplir con la... Antes no tenía este tipo de exposición todo lo que hacía la Federación, pero ahora sí accedió en exclusiva a este documento, pero de medios que no tienen contrato de derechos audiovisuales las eliminatorias al IPD. Pero creo que periodísticamente van a tener que dar el paso, ¿no? Una cosa son derechos audiovisuales y otra cosa es el contenido periodístico del canal, ¿eh? No hay que mezclar las cosas tampoco, ¿eh? El contenido está firmado, no se los van a quitar, ¿eh? Por tercero, no tengo miedo. El objeto es que la Federación Peruana de Fútbol construya su complejo deportivo para uso preferentemente de las divisiones de menores y de todos los seleccionados nacionales de la Federación. Las personas halladas en dichas habitaciones aquel 24 de mayo, obviamente, no eran seleccionados. ¿Cuál es el delito por no respetar los convenios y mal utilizar las instalaciones del fútbol? Fiscalía, al descubrir ese convenio, no se habría respetado. Mucho de comunicación. ¿Cuál será la resultado? Investigación al IPD en calidad de víctima. Chamba, se dispone, incorpórese. Hay también la Juliana como Juliana agraviado Losa, en la presente investigación. La que era la abogada de Quinto, la abogada de desarrollo, actividad deportiva, de fútbol. De parte del IPD no ha habido... Claro, también, ¿no? No es un abogado barato, ¿eh? O sea, en esa, esa plata... IPD para que el IPD haga parte de agraviado, o sea, ¿quién le paga a, por ejemplo, el de los, Agustín Lozano o la Federación Peruana de Fútbol? En la medida que no hay un... O sea, la Federación Peruana de Fútbol... Agustín Lozano no solo habría mal utilizado las instalaciones del alojamiento de la Videna, sino también habría derrochado dinero a través de gastos llamativos desde acá la tarjeta de crédito de la Federación. Restaurante La ustedes, Raya, ¿eh? Barra Mar. O sea, en una cevichería se gastan 66 soles. Casi 1000 soles, tranquilo. Cuto 16. ¿Sí? Cuto 16, ¿saben? Cuto 16. 491 patasa de los años. En un supermercado de Chiclayo. En un supermercado, ¿ah? 3.000 soles en un supermercado. Cerca de 1000 dólares. El gasto en central, el restaurante. 1.595 soles. Qué bien, ¿ah? Qué rico. Exclusiva con plata de la Federación Peruana de Fútbol, con plata de los sponsors, con plata de la ticketing, con plata de gastos por miles audiovisuales. De en comida, en los mejores. Esa plata no debe ir a las divisiones menores, tren de a fortalecer el fútbol, solo se puede dar canchas, con la presidencia.
4 de mayo del 2022. En o sea, central, mira, 4 de mayo, central, 8.595.5 soles. A los dos días. A los dos días nada más, ¿ah? Se fue al restaurante Las Dos Jarras. Las Dos Jarras. Y gastó 1.711 soles. Vean, ¿ah? 19 de este mismo 10 mil soles. Ando de... Fue Charrúa, al toque. Ya van 12 mil soles. Y gastó 1.921 soles. Primero Central, comida gourmet, Dos Jarras, no sé qué vende. Al restaurante otra vez, me encanta la parrilla, gasto, me encanta. De 5.357 soles. ¿En qué gastas tanto? ¿Qué parrilla es esa? Sueldo la mejor carne del mundo. Parece no alcanzar. ¿Angus de dónde? La tarjeta de la Federación coreana. Se pagaba 44 soles mensuales por una cuenta de Netflix. 18 soles también. Por la de Spotify. Las investigaciones contra el señor Lozano están muy avanzadas. Ya hay un fiscal que ha pedido 5 años. La investigación de crimen organizado está muy avanzada. Y yo creo que hay una gran probabilidad que el señor Lozano termine en la cárcel. Eso creo va a abrir la oportunidad de que pueda producirse una reforma de la Federación. Lea el comité consultivo de la Federación. Habría encontrado en la Federación lo que nunca. Oviedo aceptó que dijo: yo sé que las investigaciones. Lo voy a traer a los se siente titular. La Federación le rinde cuentas a sus agremiados. Esta plata es una plata que le pertenece al gremio futbolístico y evidentemente hay rendiciones de cuentas conforme a la regulación. El Ministerio Público avanza con las investigaciones en contra de Lozano y en esta cancha no habrá VAR o árbitro que lo salve. Escucho. Para poder hablar, ya estamos, ahora sí, ya estamos con Carlos Univazo para poder hablar de este tema. Carlos, el titular fuerte del stream de hoy, el fútbol peruano es un cabaret. Vimos ayer el reportaje de Panorama que Agustín Lozano es capaz de gastarse de plata de la Federación Peruana de Fútbol, cerca de 9.000 soles, 8.500 soles. No sé, yo sé que Central es uno de los, es el mejor restaurante del mundo, pero me parece increíble que la plata de la Federación Peruana del Fútbol se vaya en un almuerzo o en una cena de esa manera. O sea, los directivos, los la junta directiva deberían alzar la voz y de una vez hacer algo, porque es increíble lo que está pasando en el fútbol peruano, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lucho? Un saludo para todos tus seguidores. Bueno, debería, ¿no? Ese es en el mundo ideal, pero todos sabemos que en la, digamos, en la organización piramidal que es la FIFA, normalmente todos los que votan le reportan a su líder por el cual siempre garantizan permanentes reelecciones, ¿no? Entonces, eso pasa con Infantino, eso pasa con Domínguez, y eso pasa con Lozano. Yo no tengo ninguna esperanza acerca de que el camino para ver la salida de Lozano esté a través de un pedido de sus votantes de departamentales o de los propios clubes para que se vayan. No tengo ninguna esperanza de eso. Ese no es el camino para verlo afuera. Si revisas cómo se fue Burga, cómo se fue Oviedo, no fue precisamente por ese camino el hecho de que le den la espalda a sus votantes, en este caso al líder de la organización, ¿no? Sí, es terrible, pero ha sido una semana complicada. ¿En qué sentido? Que la selección peruana de fútbol quedó después de perder 2-0 frente a Argentina en el puesto 9 de la tabla de posiciones y en una situación compleja de cara al futuro, porque ahora tenemos equipos como Venezuela que se presentan candidatos para ir al Mundial. Nada nos asegura que con 6.5 cupos
podamos estar en la próxima Copa del Mundo. Luego los jugadores de Alianza Lima aparecen en una juerga un poco con donde se muestran más que todo excesos en las redes sociales y una situación en la que no era apropiada estar saliendo de juerga con Alianza Lima, que prácticamente ha perdido la oportunidad de ganar el torneo clausura en la cancha y quizás el tricampeonato, y la selección peruana en problemas. Muchos de estos jugadores son de la selección. Después todas las críticas a Agustín Lozano y a Juan Reynoso. Es decir, hemos vivido una semana bastante compleja para el fútbol peruano. Sí, bueno, en general en esta semana se han mezclado los temas ya que son dirigenciales con los temas deportivos, ¿no? Lo de Alianza, sobre todo, es un problema, digamos, ético, porque entiendo que la excusa de los jugadores debe ser: bueno, ya estamos eliminados, ya salimos de vacaciones porque el último partido le vamos a pedir al entrenador que no nos ponga porque tiene que cuidarnos para la final, entonces nos fuimos a hacer, somos seres humanos, van a decir, tenemos derecho a divertirnos, pero es evidente que es muy especial, muy particular, que en un día en el que los jugadores habían sido insultados en la calle, eso pocas veces se ha dado esa combinación, ¿no? Sí. El mismo día en que la gente insulta a los jugadores en la cancha, ese mismo día lo elijan para hacer un tono, ¿no? Claro. En una discoteca, lo que se ha visto bastante grotesco. Y si bien es cierto, en otras circunstancias normalmente los propios hinchas defienden a sus jugadores, yo creo que en este caso no los van a defender, es indefendible. Lo de Cueva, por ejemplo, es indefendible, o sea, un partido verdaderamente lamentable. El peor partido de Cueva, creo, desde que llegó, y varios han sido malos, si no todos, ha sido el de este fin de semana, y sin embargo sale como si no pasara nada. Zambrano, que supuestamente está en una lesión, está en un proceso de recuperación de una lesión y tendría, por lo tanto, que estar en su casa, más o menos de casa, está en una fiesta, ingiriendo licores y todo ese tipo de cosas, que, dicho sea de paso, a veces uno se pregunta por qué se lesionan tanto los jugadores. Y los jugadores se lesionan precisamente por la vida nocturna que llevan. De repente todo el exceso de trago, por el de licor, uno no dice que salgan cayéndose, pero esas malas noches, ¿no?, de mujeres y de licor, esa combinación, igual incide en tu capacidad, en tu rendimiento físico y en las constantes lesiones que tienen. Yo he visto al fútbol peruano, inclusive arqueros, que han tenido muchos problemas por la mala vida que llevaban, o sea, la vida nocturna intensa que llevaban, que hace que su capacidad física se vea mermada. Y lo que pasa es que el alcohol demora 19 horas un día en metabolizarse, o sea, no es que tú puedes tomar alcohol y al día siguiente ir a entrenar. No, no, en absoluto. Lo normal es que tu día libre sirva para descansar. Descansar. Porque eres un profesional. Entonces, ya en las vacaciones, que las tienen, si bien es cierto, no tan extensas como en otros tiempos, pero tienen vacaciones, ya puedes dar rienda suelta, pues, a todos tus instintos, ¿no? Pero no en el día libre, porque el día libre es la previa a una nueva semana de trabajo en donde tú tienes que llegar en perfectas condiciones físicas. El jugador no entiende eso. Quizás no haya nadie que se los diga, ¿no? La verdad que no sé. Pero, bueno, al final de cuentas, esto creo que va a ser disipado o puede ser ampliado en la magnitud de la indignación por los resultados. Si Alianza sale campeón, no pasa nada. No pasa nada. Va a decir: bien, mis jugadores celebraron, bravo. Y es más, yo creo que a Cueva, si sale campeón, le renueva. Si no sale campeón, ahí sí se les viene la quincha encima. Tiene que ver su lesión, Cueva, porque Cueva tiene que, el departamento médico tiene que analizar bien, porque Cueva no es el mismo, no. Carlos, está claro eso. O sea, toca la pelota siempre un toque, no tiene el arranque, no tiene la explosión en el arranque. Así que sería bueno que Cueva, si es que va a estar en la selección en el futuro y puede ser un jugador importante, como lo ha sido en el pasado, tiene que de repente hasta tiene que operarse, quién sabe, eso solo lo saben los médicos. No, tengo entendido que va a estar. Ha habido una reunión en Videna junto con Zambrano en donde le han dicho que se cuide, parece que no entendió bien, parece que se lo dijeron en otro idioma, que se cuide porque está en los planes para la próxima convocatoria. Que, dicho sea de paso, a mí me parece que ahí ha habido una negociación de los jugadores con Reynoso, ¿no? Porque creo que los jugadores, ha habido una reunión entre ellos. Y sí, me diera la impresión, no tengo pruebas, que los jugadores le han dicho: bueno, te vamos a respaldar, pero
nosotros ya te hemos pedido públicamente, convoca a todos, ¿no? ¿Te acuerdas las palabras de Pablo Guerrero cuando dijo, aquí en la selección no debe faltar nadie, deben volver todos? Claro. Y el primer acto que se ve después de la fecha de esta doble vergonzosa que hemos tenido es que es citado Cueva a la Videna para que le digan que sí va a ser que lo van a convocar. Ajá. Claro, es la primera señal de Reynoso de ya, aquí les doy esto, yo lo traigo a Cueva, pero ustedes síganme defendiendo a mí en las plazas y en las calles. Sí, esa fue una reunión por Agustín Lozano. Claro, lo que yo entiendo, Carlos, es que el vestuario está partido en dos. O sea, lo que tiene Juan Reynoso es un grupo de jugadores que sí lo respalda. Incluso yo pensé que era Yoshimar Yotun, uno de los jugadores, porque sale campeón en el Cruz Azul. Pero hay un dato en el 2021 de que Juan no le renueva el contrato. Él le dice a los directivos que no le renueva. Exacto. Y ahí, y o sea, dentro de todo a Yoshimar Yotun no lo tiene a su lado, pero sí lo tiene a Santa María, a Loyola, a André Carrillo. Hay jugadores que sí están del lado del Reynoso y otros que no están del lado del Reynoso. Y como bien dices tú, están esperando que se convoquen a todos los jugadores, especialmente aquellos que formaron parte de la base que clasificó a Rusia 2018 y que estuvo a punto de dar el batacazo en el repechaje y clasificar al Mundial, y no lo hicimos frente a Australia. Se quiere que se llamen estos jugadores. Sí, Pablo Guerrero dijo, hay que llamar a todos, dijo, los que no están. Todos, ¿no? A todos, dijo. A todos, todos tienen que regresar. Parece que esa va a ser la tónica, ¿no? Ahora, es cierto que hay algunos jugadores que también le rinden, digamos, le dan el apoyo a Reynoso por la familiaridad que tienen con Lozano. Lozano es muy cercano a muchos jugadores, inclusive tú habrás visto videos donde le dicen papá, padrino, ¿no? Y uno de esos jugadores que transmite lo que Lozano quiere que transmita es Carrillo. Carrillo fue el primero, o tal vez el único, que le dio la espalda a Gareca cuando se fue. Le dijo, bueno, ya se fue, pues ya hay que voltear la página y que venga el que tenga que venir. Dijo, igual, o sea, normalmente él transmite el mensaje que Lozano quiere que se transmita. Y Lozano es más que el jefe de Reynoso, es como un aliado de claro. Él. Los dos tienen puntos de agenda en común, ¿no? Una larga etapa de permanencia en la federación, por ejemplo. Exacto. Carlos, yo tengo entendido, y esta es una información que he recibido hoy en la mañana, que hoy día se reúne Juan Carlos Oblitas con Agustín Lozano. Porque Juan Carlos ha estado en silencio en todo este momento y entiendo que Juan Carlos se ha dado cuenta a lo largo de estos meses que se equivocó. Que se equivocó en proponer a Juan Reynoso, que fue un error de Juan Carlos Oblitas. Y por eso no ha salido a la prensa, porque él siente que se equivocó en llamarlo a Juan. Es verdad. De acuerdo a personas que, amigos que tenemos en común, sé muy bien que Juan Carlos Oblitas inclusive le ha pedido a Reynoso que renuncie. Pero Lozano, enterado de esto, le dijo a Reynoso, no, tú no te puedes ir, te vamos a apoyar, y es ahí cuando saca esa publicación en el Instagram dándole todo su respaldo. Pero Juan Carlos Oblitas, es cierto, él está... Normalmente siempre lo hemos visto a él en los momentos difíciles del entrenador, cuando fue en el momento Gareca, y normalmente esperábamos que con Reynoso pasara lo mismo, verlo siempre al costado. Tú no encuentras ni una foto de ellos juntos. Desde que ya volvió, no existen fotos de ellos juntos, porque la comunicación es muy pobre. No voy a decir que no se hablan, ni mucho menos, pero Oblitas sí está convencido. Ahora, tengo entendido que Oblitas va a salir a hablar y va a dar un discurso muy protocolar, ¿no? Donde de alguna manera va a decir, bueno, sí, seguimos en esto, pero esto tiene que cambiar, tiene que mejorar. O sea, va a entender que él percibe que hay cosas que se están haciendo mal, pero entiendo que no va a decir públicamente, me equivoqué. Eso no lo va a decir, por lo menos no todavía. Creo que lo va a decir más adelante. Bueno, ya no le queda otro remedio. Claro, porque si le ha pedido a Juan Reynoso que renuncie Juan Carlos Oblitas, es porque Juan Carlos piensa que otro entrenador puede hacer mejor esa función
especialmente porque el 2024, Carlos, hay tiempo. Tenemos todavía una Copa América, las eliminatorias se reanudan en septiembre. O sea, ¿para qué alargar la permanencia de Juan Reynoso en la próxima fecha doble y de una vez definir su salida de la selección? Eso es un poco lo que estaría buscando Juan Carlos, o le darían la chance de, ¿crees que sería lo óptimo que pueda dirigir estas últimas dos fechas? Porque Perú, ¿qué pasa si gana esos partidos o por lo menos consigue los 4 puntos que sí le han puesto como meta? Yo creo que es confirmado que sí va a dirigir, o sea, sí va a dirigir las próximas dos fechas, sí. Y quizás eso algunos hombres importantes en Videna lo vean como un problema, porque el asegurar la permanencia con esos dos partidos significa que ya después, más adelante, va a ser difícil, salvo que ya tengamos el agua a la altura de la nariz, va a ser difícil sacarlo. Pero me parece que Oblitas tiene claro ya que Reynoso es inmanejable y que se le ha escapado totalmente de las manos, no porque quiera abusarlo, ¿no? Porque evidentemente Gareca, cuando dirigía la selección, era autónomo en sus convocatorias, en sus planteamientos y todo, pero el tema con Reynoso es que él no escucha consejos. No. Él se guía por esa personalidad que tiene medio extraña y que no necesariamente toma decisiones correctas, por menos como seleccionador, como lo hemos podido ver. Y el hecho de que Reynoso haya alejado a la gente de la selección, esta fecha creo que ha sido evidente, no había más gente en la concentración de Argentina que en la de Perú, ha alejado a la gente de la selección, ha alejado a los periodistas de la selección, tiene totalmente controlados a los jugadores, a los que le da órdenes inclusive de que no declaren al finalizar el partido. Ningún jugador quería declarar, y varios de ellos después han dicho que sí tenían la intención de declarar, pero estaban prohibidos, y además de eso en el aeropuerto hablaron todos. ¿Qué extraña dualidad hay para que al final del partido nadie quiera hablar y después en el aeropuerto todos hablen? Evidentemente están, digamos, hay una falta de democracia dentro de la Videna, dentro de la selección, y todo eso entiendo que Oblitas lo entiende perfectamente, no lo creyó. Hay gente, varias personas que le dijeron no lleves a Reynoso a la selección, y él no les hizo caso. Y ahora creo que él ya lo entiende de esa manera, ¿no? Que esas personas no se equivocaron en lo que le dijeron. Sí, hoy es la reunión de Juan Carlos Oblitas con Lozano. A ver, veamos cómo. Ahora, ¿cuánto crees que Lozano le haya afectado que le hayan pegado duro en los medios de comunicación, que hayan aparecido estos gastos de la tarjeta de crédito de la Federación Peruana de Fútbol, que a raíz de los resultados negativos de la selección peruana han contribuido para que Lozano esté más en las cosas negativas de la gestión de Agustín Lozano, estén más en vitrina, ¿no? Y que los medios de comunicación masivos ahora también estén interesados en hacer una investigación más certera sobre las denuncias que tiene, cosa que no había pasado en los últimos meses, estaba pasando bastante caleta. Sí. ¿Cuánto crees que influyen los resultados? Y dirá, oye, la verdad que si lo saco a Reynoso, armo la cortina de humo perfecta, clamor popular, y alejo un poco estas denuncias que finalmente me pueden afectar en lo legal de manera muy grave. Yo creo que él todavía no va a tomar esa decisión. Creo que sí lo va a hacer en la medida en que pierda o que no gane ninguno en los dos partidos. Yo creo que con 3 puntos está dentro Reynoso. Con menos está de 3. Yo sí, yo creo que sí. Ahora, a Lozano no le afecta lo que diga la prensa, no le interesa. No le importa. Lo que sí le debe preocupar es lo que diga el Ministerio Público, la Fiscalía, porque eso sí puede significar su salida. No nos olvidemos que la FIFA te puede respaldar hasta cierto punto, no puedes intervenir en temas relacionados con el fútbol y todo eso, pero ante una sentencia firme o ante una prisión preventiva, lo tienen que sacar. Y el mejor ejemplo fue Oviedo, ¿no? Oviedo tiene el respaldo de la FIFA, pero él con una prisión preventiva salió, porque el sistema FIFA no permite que ninguno de sus afiliados o de sus miembros tenga algún problema con la justicia que implique cárcel. Inclusive la sentencia firme no tiene que ser cárcel, basta que sea condenatoria, nada más, así no sea prisión efectiva, y con eso sale.
Entonces, él sí tiene claro eso, y eso sí lo debe tener preocupado. Más que las investigaciones que se hagan a nivel periodístico, está preocupado por las investigaciones que se hacen ya a nivel judicial, que esas sí, claro, lo pueden terminar sacando. Yo creo que sí. O sea, estamos en momentos claves. Estos últimos meses del año, hay una posibilidad que se avanzan estas denuncias y que avanzan estas acusaciones. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque tendría que asumir el vicepresidente. Sí, hay gente que cree que va a haber nuevas elecciones, y el mecanismo es exactamente igual que ocurre en la política. Entra el vicepresidente, que es su compadre, que es Arturo Ríos. Ajá. Simplemente va a transparentar esto, así como no lo transparentó tampoco Lozano cuando se fue a Oviedo, ¿no? Perú recibió alrededor de 15, 20 millones de dólares por su participación en el Mundial y terminó endeudado. A los meses siguientes de la participación en el Mundial no había plata para pagarle ni a Obrita, ni a su comando tengo, a nadie. Le dijeron, con la plata de la próxima eliminatoria que ya entra ahorita, con eso te pagamos. Y así fueron tapando el vacío que había. El que entra, esto es una organización, pues, ya es, hay una palabra, pero mejor no decirla. Es una organización en la cual el que entra siempre tapa al que llega, porque al final siempre va a ser un aliado de él, ¿no? Carlos, ¿qué se le puede decir, por ejemplo, a la gente? ¿Siempre va a estar así el fútbol o va a haber algún momento en el que sí puede entrar una persona intachable, correcta, con ganas de realmente impulsar, que no necesite vivir del fútbol? ¿Va a pasar eso en algún momento? No, yo creo que no. Eso puede pasar en otros países donde las sociedades son, digamos, un poco más honestas. Pero dentro, o sea, la FIFA de por sí tiene una organización que es se presta para este tipo de pactos y alianzas en el poder para enriquecerse de alguna manera. El que entra siempre va a tapar al que se va, si es que se va, porque nadie se va porque se cansó del fútbol, se va por algún motivo, como por ejemplo un problema judicial. Pero en general es difícil que esto cambie, porque en los estatutos nuevos de la federación solamente pueden postular los que están alrededor de la gestión actual, ¿no? Por ejemplo, si vamos a suponer, Claudio Pizarro quisiera postular, no puede. No puede. Tiene que haber sido dirigente deportivo, además. Tiene que haber sido dirigente deportivo elegido por nosotros. Claro, porque él podría decir, pero yo soy embajador. No, pero él tiene que ser elegido por las bases. Claro. Y eso ya hace una diferencia. Oblitas, por ejemplo, no podría postular. No puede. No puede, porque tienen que ser no solamente dirigente, porque García Pay también ha sido dirigente, pero es un dirigente, era un dirigente asalariado, ¿no? O sea, claro, contratado. Tiene que ser a través de las bases. Entonces, todos estos que son unos ganapanes, evidentemente todos tienen los mismos objetivos, los mismos intereses, y no van a permitir que alguien, digamos, que sea transparente, ¿no?, que sea, pueda ingresar en el sistema. El sistema ya está armado para que ganen este tipo de sujetos. Sí, hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Carlos, ¿qué te ha dejado? Porque a la gente le interesa mucho, ¿no? Este fin de semana de un torneo clausura de Universitario tiene todo para cerrar el título del clausura la próxima fecha. Bueno, creo que aparentemente la U es el que va a llegar a la final, sería muy difícil, le basta con ganar por un gol y listo, y ya está. Me sorprendió lo de Cristal, porque Cristal venía muy bien, estaba invicto en provincias y termina perdiendo dos partidos consecutivos en Cusco, ¿no? Ahora dirán, bueno, en la altura, pero nosotros cada vez vemos más que en la altura normalmente los equipos del llano corren y no tienen tantos problemas para ganar partidos, al punto que Binacional, que juega a 4.000 metros de altura, tiene posibilidad de descender. Entonces, uno no entiende qué cosa es lo que puede haber ocurrido con Cristal, que en las últimas dos fechas de visita se cayó ante Cusco Fútbol Club y ante Cienciano. Igual yo creo que es un muy buen entrenador el que tiene Cristal, como es un muy buen entrenador el que tiene Universitario también, el que tiene Cristal, el que tiene Universitario. Pero es un mérito, creo, a la constancia, a la perseverancia de la U, que a pesar de las críticas desde adentro, porque hubo mucha gente que los criticaba y les pedía que se larguen y hacían listas de lo que se tenían que ir, a pesar que estaba a un punto, dos puntos del líder, perseveró y al final consiguió el objetivo. Creo que de manera
inobjetable, porque no han ocurrido fallos extraños ni nada que uno pueda decir, como normalmente ahora la suspicacia lo manda, que la U ha llegado con ayuda. Creo que la U ha llegado con bastante esfuerzo, porque es un equipo, sobre todo es un equipo muy esforzado, y creo que si gana el último partido vamos a tener una final que le va a gustar a todos, incluido por supuesto los que más se frotan las manos son en la federación, porque una final Alianza Universitario es la que mejores dividendos les va a dejar, ¿no? Las entradas sobre todo van a estar muy cotizadas, va a haber bastante reventa. Carlos, sobre todo un campeonato, y esto está lindo, ¿no? Que el final sea emocionante y entre los dos equipos más importantes a nivel de hinchada, pero un campeonato que además ha sido muy accidentado, ¿no? Empezando con el conflicto de los derechos audiovisuales, las mafias de apuestas deportivas, las programaciones de los partidos, lunes, 1:00 p.m, martes, 11:00 a.m, o sea, comisiones de justicia que les adulteran la firma, o sea, tampoco no podemos tapar y poner debajo de la alfombra todos los problemas que ha tenido el fútbol peruano a nivel organizativo. La Liga 1 este 2023 debe ser de los campeonatos que peor imagen y repercusión ha tenido, y que muchos ni siquiera han podido verlo o lo han visto a través de canales piratas, ¿no? De webs piratas, o sea, ha sido un campeonato que quizás lo futbolístico en este tramo final está tapando un poco todo lo malo que ha tenido a lo largo del año. Sí, han tenido suerte en ese aspecto de que la final va a disimular bastante, si es que se diera como parece, que se va a disimular bastante todo lo mal organizado que estuvo, y que siempre escuchábamos nosotros decir: el día que el campeonato pase a manos de la federación y no lo tenga la asociación, esto va a cambiar. Y eso es una gran mentira. Ahora son mucho peores que antes los campeonatos. Son mal organizados, con walkovers, con programaciones extrañas, con equipos que también han tenido pérdida de puntos por deudas, porque eso es inherente. Lo único que me sorprende es que todavía en la baja no hayan equipos que estén pidiendo que no haya descenso, o que lo bajen al otro porque el otro no pagó. Pero igual, en los últimos años, y no me sorprendería que en este también, la tabla final no necesariamente es la tabla que va a quedar, porque siempre en el camino van a haber reclamos y van a decir que no, y me voy al TAS o me voy a la Comisión de Justicia porque nosotros pagamos puntual y ellos no, en fin, ese tipo de cosas. Pero desde que lo tomó la federación, el campeonato es mucho más desastroso de lo que era. Eso sí, creo que este año llegaron mejores refuerzos a los equipos, hubo una competencia mucho más interesante. Los equipos protagonistas históricos son los equipos protagonistas coyunturales, pero yo, si a mí me preguntaran qué debería hacerse para el próximo año, lo primero que debería tomarse como ejemplo es reducir a 16 equipos el torneo y hacer un todos contra todos, como ya lo están empezando a hacer en Sudamérica. Ya lo hace Chile, lo va a hacer Ecuador en esta liga que viene, hacer un todos contra todos, y de esa manera, como en Europa, porque así como nos gusta imitar todo lo que vemos afuera, ¿por qué no imitamos lo de Europa y hacemos un torneo de dos ruedas, 30 fechas, y el que tiene más puntos sale campeón? Y no esto de que no, pero en la apertura es así, pero en el acumulado es asá. La gente no tiene en la cabeza el acumulado. Y el acumulado a veces para encontrarlo es bien difícil, entonces te explican y te dicen, no, pero no tiene chance. Sí tiene chance, porque en el acumulado, si llega segundo, puede jugar con el campeón, si el campeón no queda entre los dos primeros. Esa es una cosa que la gente no entiende fácilmente, y mira, ya van varios años. ¿Por qué no hacer algo más sencillo? ¿No? Sí, es todos los años cambian el formato del campeonato. Una vez había pares impares, ¿te acuerdas? Sí, era una locura. Ningún otro país ha visto eso. Quien trató de hacer bien las cosas fue en su momento Víctor Villavicencio. Sí. Luego, Víctor Villavicencio, Juan Reynoso recomienda que traigan a Héctor Lara. O sea, ya mete su mano en la Liga 1. O sea, él es responsable también de la Liga 1. Trajo a Héctor Lara, que no duró ni 3 meses, y a la primera que pudo tomarse el avión de vuelta, cuando vio los walkovers y el conflicto de los derechos audiovisuales, dijo: acá no me quedo un minuto más,
tomó un avión de vuelta a México y se fue. Se dio cuenta que no podía trabajar en el Perú. Y queda Jesús González, que ha tenido experiencia, sí, en la segunda división, pero otro nivel de gestión. No entiende el fútbol, según lo que me han contado, desde la perspectiva de la industria y contenido de entretenimiento. O sea, si tú le dices que la gente no va a ver un partido a las 11 de la mañana un martes, él no lo entiende. Él cree que lo que importante es que el partido se programe y se juegue. O sea, tiene otro tipo de idea del fútbol porque no tiene experiencia en el manejo de una liga de primer nivel, sino que está acostumbrado a ver más temas de segunda división, claro, de Copa Perú. Claro, es que seguramente en el esquema que él tiene, cree que todos los partidos televisables son interesantes para la gente. Y si tú programas un partido a las 11 de la mañana, un lunes, ADT, contra una de la tarde, claro, no, nadie te va a ver, ¿no? Entonces, ¿qué te quedaría? Poner a un equipo importante en ese horario, pero lo estás matando también, porque la gente no te... De repente por televisión te ven todos, pero en la taquilla vas a salir perjudicado. Entonces, hay criterios que parece que no son manejados por la gente que rodea a Lozano y que tiene estas responsabilidades, porque creo que el nivel profesional es bastante pobre, ¿no? Pues yo creo que ya estamos camino, esta es una etapa de transición hacia un momento en el que creo que ya el fútbol va a ser manejado simplemente por la colonia en Lima de chongoyapeños. Ahora hay un montón trabajando en la Videna. Y no, lo vimos en el reportaje de Panorama. Claro. ¿Qué te pareció el reportaje de Panorama, Carlos? Interesante, porque de alguna manera evidencia el nivel de lo superfluo que es el trabajo de Lozano y cómo solamente hay espacio para sus banalidades, ¿no? Gente que vive en la Videna en circunstancias extrañas, un lugar de alojamiento que estaba destinado para deportistas, para la concentración, previa a los partidos, que los jugadores siempre rechazaron, siempre quisieron un hotel con más comodidades, y que ahora está subutilizado, ¿no? En general, creo que demuestra que Lozano es una persona que nunca estuvo preparada para el cargo y que si llegó ahí, si tú recuerdas, es también por obra y gracia de Manuel Burga, porque fue mano derecha de Manuel Burga. Quizás el día que Lozano tenga que irse, porque yo creo que tarde o temprano va a ocurrir eso por la vía que ya hemos conversado, que va a ser por la vía judicial, el que llegue va a ser seguramente, no peor, pero porque es imposible, pero va a ser igual a él. No tengo dudas de eso, porque todos son de la misma cofradía, todos tienen el mismo modus operandi y todos tienen esa misma ambición. Poder satisfacer las carencias que tuvieron en sus mejores tiempos, en su juventud, satisfacerlas a través del fútbol. Esos no llegan para salvar al fútbol, como no llega Domínguez y como estoy seguro que no llega Infantino, ¿no? Infantino que todo lo ve dinero también y que ahora va a ser un mundial con 6 sedes y vayas a una cabeza para tener lo siguiente. Con 96 equipos, tal vez. Esta gente no llega, o sea, para ellos el fútbol es un pretexto simplemente para mejorar su estatus. Carlos, increíble poder analizar de manera tan cruda la realidad de nuestro fútbol. Muchísimas gracias siempre por estar presente en estos streams. A la gente le encanta cada vez que converso contigo y he estado también siguiéndote mucho en tus streams. Carlos, qué cantidad de gente que te sigue y te comenta y cómo vas revisando la actualidad todos los días. O sea, esto de digital también ha sido una reinvención de tuya, mía y de muchos otros periodistas que a través de YouTube, por ejemplo, tenemos la oportunidad de llegar a mucha gente. Tú llegas a increíble cantidad de gente, Carlos, te felicito porque de los periodistas... El que más hace en stream eres tú y realmente un gran trabajo, es un éxito poder tenerte. Bueno, muchas gracias, Lucho. Bueno, generalmente cuando la selección pierde es cuando mejor me va. pero eso responde al hecho de que la gente sabe perfectamente que en muchos lugares les van a dorar la píldora y les van a decir que este es un proceso. Y aquí, más que bien, en la conversación que tengo con ellos, desde un comienzo se dijo que todo esto que está pasando iba a ocurrir. Así que nada, vamos creciendo, espero que las cosas vayan siempre mejorando y siempre pensando en, bueno, en los futuros proyectos y en lo que depare el 2024.
Muy bien, muy bien, Carlos. Te mando un abrazo, ¿eh? Que esté muy bien. Estamos conversando. Un abrazo y un punto. Cuando cerquitas. Dale. Un abrazo. Gracias. Gracias a Carlos Univazo, que estuvo con nosotros aquí en la órbita más alucinante del deporte. Pero, claro, hemos hablado de fútbol, de todo lo que está pasando en el fútbol peruano, y ahora es momento de hablar de Dota 2, porque el último sábado Evil Geniuses perdió frente a Gaming Gladiator y ha sido eliminado el tercer roster peruano en The International. Los fans esperaban una mejor actuación de los teams peruanos, y para analizar lo que ha pasado con los equipos peruanos en The International, nos vamos directamente a México para poder conversar con NECA acerca de esta actuación de los equipos peruanos y cómo se está llevando de International, y que nos cuente un poco de cómo ha vivido estas semanas del TI12, uno de los principales talentos en español. NECA, gran amigo, gracias por estar aquí en mi stream, y cuéntame, NECA, ¿qué sensación tú, viendo desde afuera, te ha dejado esta actuación de los equipos peruanos en el TI? Bueno, pues lo primero, buenos días a todos, buenos días Luis, nada, un placer estar aquí, que me has invitado a conversar sobre esta pasión que para mí es el Dota 2 y que, bueno, es, por suerte, una profesión y que dure, ¿no? Pues a ver, las sensaciones encontradas, como comentas tú, un año donde había más equipos peruanos jugando o equipos sudamericanos en el International, en el Mundial de Dota 2, y que se esperaba, por lo que habíamos ido viendo desde el inicio del año, desde el año pasado incluso, por el nivel demostrado tanto por equipos como Evil Geniuses, que se había reformado con jugadores de Viscoast, el propio Viscoast también lo estuvo haciendo muy bien, tuvimos a Jokori el año pasado, este año aún teníamos un equipo extra, y entonces se esperaba, ¿no? Siempre hay pues ese deseo que se pueda mostrar realmente al mundo el nivel de Dota hispanohablante, concretamente el peruano. Y es algo que hasta Valve había reconocido, porque, como te digo, este año le dieron una plaza extra, una plaza que quitaron a la región de China, una de las potencias internacionales históricas en el Dota. Y claro, al tener esas expectativas un poquito más altas, pues quizás ha sido más duro enfrentarse a una actuación pues no tan grande como la esperada. Pero que es algo que ocurre en deporte, tú lo sabes, en cualquier disciplina. Y en el Dota pues también pasa que te puede afectar, pues yo que sé, cosas como, por ejemplo, en los deportes electrónicos, los parches, que es algo que decían los chicos de Virginia en una entrevista, es uno de sus coaches que ha Furtado, lo comentaba, un parche que salió justo una semana, 6 días antes de comenzar el International. Entonces todo afecta y ha hecho que el desempeño de la región pues no haya sido el esperado, y bueno, pues Viscoast, por ejemplo, creo que daba la primera sorpresa cuando no pasaba ni siquiera de la fase de grupos. Es verdad que su grupo encima era un poco, a priori, era un grupo más sencillo, pero luego se ha demostrado que no. Con lo cual yo siempre intento transmitir todo el apoyo y que la comunidad sea consciente de lo difícil que es esto de los equipos, que para ponerte en contexto, Papi, por ejemplo, este año ni siquiera ha venido. O sea, hay equipos que se quedan fuera con un nivelazo, jugadores buenísimos, y es que esto es el Mundial. Y en el Mundial no vale nada, otra cosa que no sea la excelencia. Y, como te decía, el grupo de Viscoast fue un poquito un grupo que parecía más fácil, pero se ha demostrado que no, porque Virtus Pro ayer destrozaba completamente a un Entity que venía de destrozar a Tundra, que es el campeón anterior de International. Fíjate esto, lo que te estoy diciendo. O sea, tampoco el campeón del año pasado quedó fuera muy rápido. En el TI anterior, en el que gana Tundra, el del año pasado, Spirit, que venía de ser el que levantó el Aegis en el TI 10, se quedaba fuera antes que Viscoast y Evil Geniuses. Lo que vengo a decir es que al final los torneos de este nivel y que se juegan, digamos, a vida o muerte, que no es una cosa de mucho tiempo, no es una liga en la que se pueda rectificar cosas, sino que esto es, digamos, de vivir el momento, pues pueden suceder estas sorpresas, y esa es la gracia. Esto, si lo comparamos con el Mundial o con las Eurocopas, pues como cuando te llega a Portugal a la final de una Eurocopa, o como cuando te la gana Grecia, ¿me entiendes? Quiero decirte, aunque los equipos favoritos o que uno espera que puedan hacerlo mejor, cuando llegan a estos torneos, es que todo puede ocurrir. Y por desgracia para el Dota peruano, pues en esta ocasión lo que ha ocurrido es que están todos fuera, ¿no?
Viscous y Zander se quedaron a la primera vuelta. Es verdad que Zander tenía el grupo de la muerte absoluto, o sea, y aún así lo hizo bastante bien. Bastante bien. Luego Virginisis no nos ha demostrado para ser el Dream Team sudamericano, no ha demostrado, yo creo, que el nivel real que tiene, ¿no? Y tendrán que hacer ajustes, pero esto es el deporte, no siempre se gana. Es muy complicado cuando te estás enfrentando a los mejores, pero se ha ido al mismo nivel, para que te hagas una idea, que el campeón del año pasado, que Tundra Esports. Se ha ido al mismo nivel que Shopify Rebellion, que si te acuerdas era el equipo de Artisi, que era el anterior Evil Genesis. O sea que, aunque se tiende a hacer, porque somos gente, ¿no?, el público hispanohablante de sangre caliente, y se tiende a hacer mucho drama, y en las redes sociales ha habido explosiones de todo, pues yo creo que tampoco hay que ser tan dramático, porque al final se está en el Mundial. Es decir, los equipos de Dota 2 de Sudamérica están en el Mundial, han luchado contra los mejores, y bueno, pues algunos no han pasado. Imagínate también la sensación de el Paris Saint-Germain, ahora que aquí estás hablando mucho de fútbol, yo os pongo en contexto, pero el Paris Saint-Germain durante 5 años estuvo patrocinando a un equipo chino que era el GD. Este año deciden cambiar el patrocinio del Paris Saint-Germain a un equipo nuevo que prometía mucho, que es un equipo del... yo entiendo que hay ciertos intereses y demás, pues es del medio este, o sea, del Oriente Próximo, que es Quest, que lo hizo muy bien en la Real Master y que parecía prometer, y Quest se va en las primeras de cambio también. O sea, el PSG cambia de patrocinador a un equipo y ese equipo es eliminado, mientras que LGD ya está en top 3. ¿Me entiendes? O sea, que estas cosas ocurren en los mejores equipos del mundo, le puede pasar al Madrid, le puede pasar a la Lanza de Lima, ¿vale? Que llega un momento dado en un torneo muy concreto y no sale todo como uno espera. Pero repito, yo creo que hay que ser optimista. Yo escuché, por ejemplo, las entrevistas tanto de Panda como de Timado, que también lo tenemos ahí en TSM, también fue ayer eliminado, por desgracia, pero también fue eliminado, ahora lo contaremos, contra el Nouns, que tiene el último representante de Perú en el Mundial. Justo, Neca, porque justo estoy poniendo los brackets, y Nouns, que juega contra Gaming Gladiators, que ha sido, a mi parecer, el equipo más regular de la temporada, demostrado en las Majors, pero lo de Nouns es increíble, sorpresivo en este de International. Eso es. Por eso que al final yo escucho a esos jugadores hablar con optimismo de que el TI no es el final de algo, sino que es otro paso en el camino, y esto hay que continuar creciendo y continuar luchando. Y a mí eso me llena de optimismo también, ¿no? Y de esperanza de que el futuro es prometedor. O sea, la región, Perú, en el Dota 2, va a seguir siendo grande, aunque en un TI no le vaya todo lo mejor. Y lo que tiene que hacer el público, yo creo, es apoyar. Y en este caso, hablando de apoyar, pues lo que nos queda es al grandísimo K1, que además tiene detrás un storytelling brutal, porque antes del TI, pues parece que no le va demasiado bien con Viscous, decide tomarse un tiempo de descanso, acaban cambiándolo por otro jugador, en el último segundo, antes de que empiecen los regionales, estaba ahí entre entrar en un equipo europeo, buscar la plaza por Europa o buscar la plaza por Norteamérica, acaba siendo fichado por Nouns, se mete, ya te digo, en la última instancia en el Mundial, y ahora lo tenemos ya aquí haciendo un top 8. Un top 8 que creo que lo que más ha llegado un equipo sudamericano, si no me equivoco, es un top 8. Creo que hizo en algún mayo un top 6, si no me equivoco, ahí también igual lo puedo corregir, que la tengo por aquí también en el hotel, que estamos aquí en los estudios desde México. Un top 4, un torneo internacional, pero digamos que en los oficiales creo que el top 8, top 6 era como el límite. Así que está haciéndolo muy bien, cada uno una resiliencia bestial, demostrando que puede resurgir cual ave fénix, y encima en una región que se supone que es de las más débiles, que es NA, y que aquí lo tenemos, ¿no? Es verdad también que tuvo los cruces, aquí al final los torneos dan un poco la fortuna o la desgracia, se enfrentaron todos los equipos de NA, uy, perdón, se me cayó la cámara aquí, que la tengo puesta de aquella manera, todos los equipos de Norteamérica se enfrentaron en la primera, o sea, en la primera ronda de los playoffs. El primero fue TSM contra Shopify, que le gana a TSM, que esto también es algo curioso, porque de normal, durante todo el año y históricamente en NA, siempre ha habido tres equipos que más o menos lo hacen bien, que era el eje antiguo, que es el Shopify de ahora, TSM, que se convertía siempre en el segundón, y luego el tercero, que no llegaba a clasificarse a los medios, que era Nouns. Pues
se han enfrentado Shopify contra TSM. Le ha ganado el segundo al histórico primero. Y luego se han enfrentado TSM contra Nouns y le ha ganado el tercero al histórico segundo. O sea, se ha dado, ¿no?, la sorpresa absoluta y completa de que sea Nouns el, al final, el representante en este International de la región de Norteamérica. Y como decías, ¿no?, con el grandísimo Tito, con el que yo le llamo el príncipe troyano, Héctor, que está desempeñando un papel fundamental en el equipo. Habiendo sido el último en llegar, está jugando a las mil maravillas. Y ahora pues tiene en este top 8 ya... Es que no puedes decir que hay un equipo más fácil que otro, porque en los 8 mejores del mundo todos son increíbles y fantásticos. Y en este caso pues le ha tocado le ha tocado la perra gorda, que diríamos en España, que es Gaming Gladiators, el equipo que ha estado ganando los 3 medios de la temporada, que ha ganado 2 Dream Leagues, que es verdad que ha llegado un poco bajo de forma, no sé si también por la presión, no sé si por haberse estado dejando todo el año su mejor Dota, o quizás este pase que no le viene bien, pero vamos, el ganador de la Lima Major, el de la Berlín, de Bali, todos los medios de la temporada, y que ahora ha venido de menos a más, porque justamente Gaming Gladiators fue el que eliminó a Virginity, con lo cual puede ser que Gaming Gladiators vuelva a eliminar al último representante de Sudamérica, pero si la fantasía y los milagros existen, será Tito el que acabe ganando ese duelo. Volvió de International NECA, gracias por explicarnos bien la situación de los equipos peruanos y especialmente la de cada uno, Héctor, en Nouns, que enfrenta Gaming Gladiators. Volvió de International a Seattle este año, con un horario que, claro, nos es mucho más fácil para los que estamos en Latinoamérica. ¿Cómo has visto esta edición de The International y qué podemos esperar de este fin de semana, donde se va a realizar en un complejo mucho más mejor que el que hemos visto este último fin de semana? Claro, es una cosa que lleva un tiempo haciéndolo, yo creo que fue desde el año pasado realmente. Lo normal, los International, era todo como de golpe, ¿no? Hay otros deportes electrónicos, como en la competencia directa de League of Legends, que ya hace ya muchos años que separa de alguna manera las fases del torneo para no sobresaturar, entiendo, al espectador. El TI lo lleva haciendo esto realmente desde el año pasado, si no recuerdo mal. Y es un cambio que yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Lo que ocurría al principio, desde siempre en International, es que eran, pues yo que sé, igual 6-8 días y era Dota sin parar ni un segundo. Los equipos iban estresadísimos, el espectador era imposible que lo viera todo, porque normalmente pues te cogían horario de entre semana, y encima otros años que ha estado viajando por el mundo, pues depende del horario que te cogía, era monstruoso, ¿no? Pues en el caso de cuando se fue a China para Perú, pues es un horario malísimo. Cuando estuvimos en Singapur el año pasado, pues 3/4 de lo mismo. Es un poco estar de madrugada, por así decirlo, más que ir de mañana, que es un horario bastante débil. Pero bueno, volviendo a Seattle, que es un poco la cuna, aunque es verdad que el primer TI de todo se hizo en Alemania, el resto ya fueron donde está la sede de Valve, que es en Seattle, ¿no? Esto para el público sudamericano yo creo que está muy bien, porque el horario les viene... Prácticamente no sé si tenemos 1 o 2 horas de diferencia, ¿no? Entre Seattle, nosotros estamos en México ahora mismo en la mesa análisis, o la gente de, yo qué sé, Bolivia, de Argentina, de Perú. Creo que en la franja igual son 2 o 3 horas con mucha diferencia entre todos los países. Y la verdad es que está muy bien. Y encima lo han separado de tal manera que tenemos como si fuera 3 fines de semana donde la gente pues puede estar viendo el Dota. El año pasado hicieron algo parecido, pero simplemente fueron como que... La fase de grupos se jugó una semana, fue algo muy parecido. Luego hubo también, como en este caso que hemos tenido ¿cómo se llama? Complex Climate, no, a ver, es el Seattle Convention Center, exactamente, lo estaba buscando aquí, no me acuerdo el nombre, donde es algo más pequeñito. Es verdad que visualmente a mí me choca un poco, porque lo ves y en cámara las cabinas muy cerquitas, o sea, yo voy a serte sincero, no da la impresión de espectacularidad, ¿vale? Eso. Que va a dar la fase final. O sea, yo soy consciente de ello y a mí sí que me da la impresión que no sé si ese es el camino o es que esas entradas te venden más baratas o hay menos gente dispuesta a verlo. No lo sé. El año pasado en Singapur también estuvimos en otro... Era como un mall, un centro comercial, pero bueno, con un lugar grande también. Yo creo que era un poquito más grande que el de Seattle.
pero también era algo mucho más pequeño comparado cuando fuimos al estadio de Singapur, donde se hicieron solo dos días. Este año lo han querido hacer un poquito mejor y entonces en vez de ir solo cuatro equipos, van a ir ocho, que van a estar jugando ahí durante tres días. O sea, va a haber, yo creo que lo han mejorado respecto al año pasado, pero aún creo que igual hay que depurarlo un poquito más para que, yo qué sé, es el Mundial. Ya tiene que ser algo grande, gigantesco, gargantuesco, espectacular, ¿no? Y no sé si este concretamente, esta fase inicial, es la fase intermedia, que digamos que es, además la han denominado el camino al International. Que hubo un poco de drama porque dices, ¿cómo que el camino a The International? Ya, esta gente ya se ha clasificado para The International. ¿Por qué? Pero bueno, ya está, ¿no? Pues no. Resulta que el camino a The International es la fase de grupos y esta fase inicial de playoffs. Y The International solo es lo que viene el fin de semana que viene, el viernes, sábado y domingo, que ya se celebra en el Climate Pledge Arena, que era el antiguo Key Arena, remodelado. Y eso es lo que llaman International, pero a ver, es un poco nomenclatura, que tampoco podemos aquí rasgarnos las vestiduras porque le pongan el nombre que quieran, ¿no? Pero sí que chocó un poquito cuando lo comentaron porque decías, hombre, el camino a The International es clasificarse, ¿no? Todo lo que ha sucedido durante el año, los majors, los DPCs, que por cierto van a desaparecer, y todo esto, ¿no? Pero bueno, al final es solo una cuestión de nombre y es curioso. A mí me parece bien lo de separarlo por fines de semana. Creo que el público en fin de semana lo puede disfrutar mejor. Ocurre mucho en otros eventos deportivos que si lo haces un miércoles a las 10 de la mañana, pues a miércoles a las 10 de la mañana te lo podrán ver los chibolos en sus móviles mientras no van a clase. Pero, o sea, vale, en España decimos pelarse, hacer pellas. No sé exactamente cómo se dice ahí en Sudamérica, no ir a clase cuando tienes que ir. La pera, tirarse la pera. Pues exacto, entonces igual lo pueden hacer, pero la gente de bien que tenga que ir a trabajar o que tenga que ir a estudiar, pues no podía verlo. Así que a mí me parece bien que se vaya separando un poco. Lo que sí que me gustaría igual es más tiempo en el gran estadio, ¿no? Que se pueda vivir, porque los propios equipos seguro que también lo notan. O sea, todos estos equipos que han dicho, vengo. Por ejemplo, el primer día se eliminaron cuatro. Desde la fase de grupos inicial, se eliminaron cuatro. Esos cuatro han jugado en un hotel. Esos cuatro equipos ni siquiera han tocado un escenario. O sea, me clasifico al International y lo que hago es jugar tres partidas en un hotel. Ay, no sé. O sea, yo entiendo que esto a veces se tiene que hacer por tema de infraestructura, por tiempo, porque vale mucho dinero, supongo. No lo sé, o sea, entiendo que hay motivos económicos porque si no, no se explica, ¿no? Pero sí que ya que te has clasificado al International, por lo menos jugar. Esto es como si, imagínate que en fútbol tú vas al Mundial, pero tu selección, la fase de grupo, la juega en un campo indoor, cubierto y sin público. ¿Sabes? Y dices, ostras. Una cancha de entrenamiento, claro, en una cancha de entrenamiento, claro. Claro, no sé, yo te quedas como decir, coño, yo me he clasificado para el International, que es el Mundial, que he luchado contra todos los mejores equipos del mundo, que estoy entre los 20 mejores, y resulta que luego voy y no me ve nadie. A ver, te ven en Internet, pero no sé, es como juego en casa, ¿no? En mi ordenador, no. Me parece que eso debería cambiar, pero bueno, esto ya es pedir que cada vez sea más grande todo y que realmente pues, se tenga la oportunidad del primero al último de sentir el apoyo del público, el calor. Todas esas sensaciones que entiendo que rodean a clasificarte para un Mundial, para un International, ¿no? De cualquier juego, que si no. Pero bueno, aún así, las cosas buenas. Separarlo para que los fines de semana sean el punto fuerte, está muy bien. ¿Cuál es otro problema que lleva esto? Pues que son muchísimas partidas. Hemos tenido mucha suerte, lo digo desde la parte de producción, pero yo creo que el propio espectador también, porque cada día son cuatro VO3. Tú que sabes un poquito de Dota, sabes que el Dota es un poco como el tenis, no es como el fútbol, que son 45 minutos una parte, 45 minutos aparte, un cuarto hora y medio, no. Un par de esto puede durar infinito y más allá, ¿vale? Entonces, 4 VO3 podrían llegar a ser 14, 16 horas. Hemos tenido suerte porque casi todo ha sido 2-0, que también no sé exactamente si es por culpa del parche. Normalmente el que ganaba la primera partida ganaba la segunda. Hemos tenido escasos 2-1
Con lo cual se ha ido respetando más o menos el horario. Pero yo no sé si el fin de semana que viene, cuando ya está todo en juego, los equipos suelen tener un poco más de miedo y, jugar al catenaccio, ¿no? Como si lo hacemos el simi futbolístico, sería jugar un poco más a la defensiva porque te vas a ir. Entonces puede ser que las partidas sean mucho más largas y 4 mejores de 3, eso es muchas horas. Así que veremos. Es verdad que para el espectador dice, guau, pues más Dota, pero es que el espectador te ve unas partidas que le interesa, luego se va, luego tal, luego vuelve, luego no sé qué. Pero yo creo que es bastante duro poder seguirlo todo. Yo, que conozco, pero poquito, también no en exceso, en otros MOBAs que hay, pues creo que igual se hacen, hay más BO5, pero igual haces un BO5, un mejor de 5, un día, o 2 mejores de 5 un día, y al día siguiente otros 2. ¿Me entiendes? Es como que intentas hacer un espectáculo más reducido, porque tú imagínate, no sé, que vas a ver, por eso, ¿no? Un partido de tenis de Nadal contra tal y tienes 4 partidos de ese nivel seguidos. Es como, no lo puede seguir nadie y el espectador no va a estar sentado ahí 16 horas. ¿Entiendes? Sí. Entonces, si pensamos al final los deportes electrónicos como un espectáculo, que al final es lo que son, es un evento deportivo y demás, pero también tienen que ser, igual habría que ir puliendo un poquito todo eso también en la medida que se pueda, la medida que se pueda. Ideas que lanzo al hiperespacio. Qué grande. Eka, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por esta comunicación y por haberte conectado a esta entrevista. Y gracias por mantenernos al día. Y gran trabajo en The International. Saludos a todos los talentos, a Tainim, a todo el equipo que está allá en México y sigan haciendo un excelente trabajo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Besitos. Un abrazo, Luis. Gracias. Chao, chao. Gracias, Neca. Muy bien, ahí estaba Neca desde México, uno de los principales talentos en el Dota 2 español, junto a Tainim, están con toda la mesa de análisis. Y ahora vamos a hablar de los Juegos Panamericanos. Tenemos fútbol en la primera parte, luego Dota 2, ahora polideportivo. Atención, porque Perú ha logrado este fin de semana una medalla de oro, Cristian Pacheco, en maratón. Luego una de plata y 7 de bronce. ¿Cuáles han sido las medallas de Perú? Atención, atención. Vamos con las medallas de Perú. Cristian Pacheco en atletismo maratón masculino consiguió la de oro. Ángelo Caro en skateboarding street masculino logró la medalla de plata y 7 de bronce. Luis Hostos en atletismo y maratón masculino logró la de bronce. También Gladys Tejeda en atletismo maratón femenino logró la de bronce. Luis Bardales en halterofilia en 61 kilogramos masculino logró la medalla de bronce. Hugo del Castillo en taekwondo en Pumsae individual masculino, esto es muy parecido al kata en karate. Cristian Morales en tiro rifle aire 10 metros masculino, Daniela Borda también en tiro skeet femenino y Nicolás Pacheco ganó también la medalla de bronce en skeet masculino. Atención con las competencias que hoy día van a estar los peruanos en los Juegos Panamericanos. Hoy Perú compite en bádminton, esquí acuático, gimnasia artística, levantamiento de pesas, natación, remo, tenis, tiro y vóley playa. Y bueno, nosotros también hacemos cobertura también de polideportivo y si quieren conocer a los protagonistas, a los peruanos que van a y quieren hacer historia en los Juegos Panamericanos, el surf es uno de los deportes que más alegría nos da. Maffer Reyes es candidata a medalla en surf long. Muy bien, estamos aquí en la órbita deportiva junto a Maffer Reyes, que va a participar en los Juegos Panamericanos 2023. Maffer, cuéntame la expectativa que se vive para estos Juegos Panamericanos, la posibilidad de siempre Perú en surf, de ser protagonista y poder buscar el podio, no únicamente, sino además la medalla de oro. Bueno, sí, súper contenta de poder clasificar una vez más para los Juegos Panamericanos, esta vez en Chile, ¿no? Va a ser la sede de la playa Pichilemu. Y es la primera vez que voy a ir a Chile, así que nada, contentísima. Voy a ir 3 días antes del día correspondiente para el ingreso al hospedaje junto a todos los deportistas. Así que nada, contentísima y motivada para lo que se viene.
¿Cuán importante es estar algunos días antes, conocer la ola? En este caso es una ola izquierda, ¿no? Sí, es una izquierda, es muy importante, en verdad, siempre ir a conocer el lugar de competencia, sobre todo porque el clima ya es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? El agua es como 10 grados, el clima 5 grados, entonces es un clima totalmente diferente donde se necesita un traje especial. Digamos, si bien utilizamos el wetsuit, pero es un wetsuit mucho más grueso, ¿no? El grosor es mucho, mucho más. Y utilizamos botitas, manos, entonces ver para ir acostumbrándonos poco a poco. A veces no necesitamos las botitas, pero solamente en competencia, ¿no? De ahí para entrenar si se necesita porque hace mucho frío. Pero nada, siempre es muy importante por el horario, dependiendo. En ese caso estamos cerca, entonces no hay mucho cambio de horario, digamos, ¿no? O por decir, creo que no hay cambio de horario. Sí, María Fernanda, ¿cómo ves con los que vas a competir y cómo ves tus posibilidades de poder ganar la presea de oro? Bueno, mi competidora más difícil, digamos, es Chloe, ¿no? La brasilera, y también está una canadiense, es casi estadounidense, que son de las más difíciles para mí, creo, en este Panamericano. Y nada, creo que he venido preparando un montón. La ola es una izquierda. Yo normalmente, digamos, yo soy regular, ¿no? En este caso voy a darle la espalda a la ola. Es un poco más difícil, pero no es imposible, ¿no? Para eso he venido entrenando. Y estos días que voy a ir antes. Va a haber menos gente, menos deportistas, entonces me va a permitir entrenar mucho más. ¿Cómo se prepara un surfista para una competencia de esta naturaleza? Bueno, nos preparamos desde ya, por lo menos yo me preparo con muchísimo tiempo, la parte física, mental, psicológica, buena alimentación, ¿no? El gimnasio es fundamental, la parte técnica en el agua también, y también las competencias, ¿no? Las diferentes competencias que he venido haciendo durante este año, que me ha permitido prepararme también, ¿no? Porque desde la nada tienes un Panamericano y no tienes ningún campeonato, te puede jugar en contra al momento de competir, porque la presión es totalmente diferente, uno tiene que saber manejar la presión al momento de estar en el agua, ¿no? El tiempo, el estrés, ¿no? Porque dices, oye, falta 2 minutos y estás perdiendo, digamos, necesitas una ola de 5 puntos. Y uno se pone nervioso y la cabeza te juega en contra, no vas a poder conseguir lo que necesitas para pasar. Entonces, esa presión, la parte mental, es muy importante. Es muy importante. Hay que saber manejar ese tipo de presiones al momento de competir. No es tan fácil como muchos creen. Maffer, para mí es importante que la gente también entienda cómo es que se desarrolla una competencia de surf, porque claro, hay muchos fanáticos al surf, la gente le encanta el surf, pero quizás no sabe cómo son las competencias, ¿no? Cómo son los hits, las diferencias entre, en este caso, las licras, el wetsuit. Cuéntanos un poco cómo es que se desarrolla una competencia, pero muy breve, un poco para quien no entiende nada de surf y quisiese entender cómo es que se va a desarrollar. Bueno, el surf se desarrolla, primero se arman los hits, ¿no? Digamos como los grupos de fútbol, ahora sí que lo hacen a veces por sorteo, en este caso se arma por ranking, ¿no? El ranking del año pasado, el ranking del país. Entonces, son cabeza de serie con dos más, ¿no? Dependiendo del ranking con que te toca. La serie puede ser desde 15 minutos hasta 30, dependiendo cómo lo indique el jefe de jueces. Pueden ser hasta 40 minutos, me han tocado competencias, ¿no? Depende también el jefe de sus jueces si tienes un límite de olas. En algunos casos tienes máximo 10 olas, ¿no? Donde solamente las dos mejores van a hacer que puedas clasificar a la siguiente ronda. Algunas tienes ilimitadas, olas ilimitadas, ¿no? De ahí vas pasando ronda tras ronda y puedes si son 3, pasan 2. Y si solamente son 2, pasa uno nada más, ¿no? Vas avanzando, vas escalando hasta que llegues a la final. Y es así como son las series, ¿no? Y el momento de puntuación es un puntaje de 0 a 10, ¿no? Nunca te ponen 0, ¿no? Y te contabilizan bien, te pares de la ola, ¿no? Bien sueltes, digamos, la tabla. Ya te contabilizan el puntaje, ¿no? El puntaje depende de ciertas maniobras que hagas en
combinación, ¿no? Un montón de criterio, juzgamiento para los jueces, para llegar a la excelencia. Es un deporte subjetivo porque le tiene que gustar al juez para que te dé 10 puntos. Eso es lo que te iba a decir. O sea, tiene esa parte de subjetividad porque están los jueces que finalmente deciden el puntaje que te van a poner sobre el desempeño que has tenido en una ola, y a veces hay polémicas también. No, claro, hay vara. Es un deporte subjetivo. Tú puedes agarrarte una ola y es la naturaleza, ¿no? Tú puedes agarrar, esta es la ola. Si estás agarrando, estás surfeando la ola increíble, empiezas en la parte crítica, ¿no? Donde ellos quieren, que en la parte donde te vas a arriesgar más, haces toda la combinación, termina, cierra, no te caes hasta afuera, ¿no? Haces todo un buen recorrido, pero atrás viene una mejor. Imagínate, nunca vas a saber porque es la naturaleza. Capaz esa era la ola, pero atrás la ola estaba un poquito mejor. Poquito mejor, pero eso marca la diferencia, ¿no? La calidad más que cantidad. Tú te puedes, muchos dicen, oye, pero hiciste un montón de cosas. Sí, pero la calidad antes de cantidad, ¿no? Puedes hacer tres cositas y esas tres cositas te pueden dar mayor puntaje, y tú puedes hacer muchas y te van a dar, puede ser el mismo puntaje, pero no hiciste la calidad que ellos quieren ver, digamos. Conversaba con algunos surfistas y siempre me mencionaban algo que hacía distinto al surf de otros deportes, y es que es el ser humano compitiendo en la naturaleza, contra la naturaleza y con la naturaleza. ¿Eso es algo que hace diferente al surf de otros deportes? Porque dominas la ola, estás dominando la naturaleza, no te está ganando, tú la estás surfeando. Bueno, sí, yo lo veo en un punto donde fluimos los dos juntos, fluimos los dos, ¿no? Sí. Conectamos con la naturaleza. Domar la naturaleza es difícil, ¿no? Nos adaptamos a ella y tratamos de conectar y fluir en ella y poder ir al ritmo. Claro. Para mí es poder ir al ritmo, ¿no? Y poder conocer el mar, conocer, ¿no? Tratar de leer. La naturaleza es impredecible, ¿no? El mar está grande, puede estar chiquito y uno tiene que tratar de entenderlo. Son años de práctica, ¿no? Fue desde los 5 años y desde chiquita he estado en la playa. Entonces, más o menos uno va viendo cómo, sí, en Macaja, uno va viendo cómo funciona el mar, ¿no? Mientras veo la marea está baja, la marea está alta, mañana va a crecer y así uno va aprendiendo. Es como uno, la práctica, es la práctica, la verdad. Es full práctica. Mientras más práctica, mucho mejor te vuelves. ¿Cómo se dio este fenómeno de las mujeres surfers en el Perú? Gracias a Sofía. Sí, Sofía es un gran ícono del surf aquí en el Perú y mundialmente, ¿no? Fue la primera peruana en ganar un título mundial, la primera latina, ¿no? Y es un ejemplo para todos. Creo que ella fue la que abrió el mundo del surf para todos nosotros. Muy bien. Cuéntanos un poco de tus sponsors, quienes te apoyan a lo largo del año, en la temporada, y buscando que siempre llegues de mejor forma posible a las competencias. Bueno, sí, tengo unos patrocinadores que han estado apoyándome increíble: Inca Kola, Nissan, Adidas, Unasem, ahora se ha sumado United Airlines, que me está apoyando para poder viajar a competir, y Shock, para tener el tiempo todo en orden. Así que contentísima siempre con todas las marcas que me apoyan y las que se siguen sumando, ¿no? Creo que es muy importante para los deportistas tener marcas que nos apoyen a cumplir nuestros sueños, porque, bueno, muchos saben, ¿no? Es difícil vivir del deporte aquí en el Perú y tratamos de dedicarnos, por lo menos yo trato de dedicarme al 100% en el deporte para poder rendir al máximo. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben que acá tienen el 360 de la pasión del deporte. Empezamos con fútbol, con Carlos Univazo, analizando toda la coyuntura actual del fútbol peruano. No vamos a enumerar todos los problemas. Lo más importante, la selección peruana que está en una situación muy difícil, la irresponsabilidad de los jugadores y todos los problemas de la Liga 1, Agustín Lozano y demás. Luego estuvimos con Nica hablando de la eliminación de los tres rosters peruanos en The International, el Mundial de Dota 2, y luego la participación de los peruanos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con una entrevista con Mafer Reyes. Así que
Aquí tienen el 360 de la pasión del deporte. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Voy a agradecer a cada uno de ustedes que han estado comentando en el chat. Así que ahorita mismo me voy a agradecer a todos ustedes que han estado en el chat. Si tienen algunos últimos comentarios, los pongo también. Así que denme un segundo nada más que... Ahora voy a agradecer a todas las personas que han estado en la transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Pedro Sánchez. A ver, vamos a agradecer. Son bastantes comentarios el día de hoy. Muchas gracias a todos los que están presentes. A ver, vamos a empezar a agradecer a Edro. Gracias, muchísimas gracias, Edro. Gracias a Johnny Báez, a Pedro Sánchez, Alberto Lira, Engineer Gaming, a Johnny Báez. Gracias a Arnor Cayata, a Diego Contreras, a José López, a Cristian Medina, a José Carhuamaca, Alberto Lira, New Fancy, Eduardo Once, Edro otra vez, Tonto no lo soy, dice Johnny Báez, Pedro Sánchez, Paolo Varas, gracias a Pedro Sánchez que sigue siempre los streams y además le ha gustado el programa de hoy. César Augusto Gil, New Fancy, Truchota, Lu BG, Gábar Espinosa, Raúl Zambrano, Marta Morgensen, New Fancy también está siempre presente, Enrique Mesa, Carlos Callirgos, a Toñito Machito, a Jorge L. Ortega, que dice, gracias por la cobertura, Luis, contribuyendo a descentralizar el deporte. Johnny Báez, Engineer Gaming, saludos también a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo stream, en la órbita más alucinante del deporte. Todo el deporte acá, hablan los protagonistas también. Así que les mando un abrazo de gol. No se olviden, en X, en Twitter, soy muy activo, LuisCP360. No se permite... Tiene que ser más corto, pero en mis otras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, porque subo las entrevistas también en Spotify para que las pueda escuchar. Si se va a correr y quiere escuchar un podcast, bueno, puede seguirlas en Spotify. Luis Carrillo Pinto, 360. Aquí vivimos el 360 de la pasión del deporte. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos bien temprano, mañana a las 8:30 de la mañana. Un abrazo de gol, un abrazo de Ace, un abrazo de Kill. El 360 de la pasión del deporte. Gracias. Chau, chau.